Si es que hay mayores declaraciones, Alberto Van Claveren, ahí lo vemos en pantalla. Escuchemos qué está diciendo desde el Congreso en Valparaíso. Humanitario, ese vuelo, digamos, organizado por la FACH, está ya en el lugar de los hechos. El avión aterrizó en Tel Aviv, en el aeropuerto Ben Gurión, y ese avión va a llevar al primer grupo de chilenos y chilenas justamente a un lugar seguro. Los vuelos se van a realizar entre el aeropuerto Ben Gurión en Israel hasta la ciudad de Atenas, básicamente porque lo que interesa es sacar a la mayor cantidad de gente posible, y como todos sabemos, la distancia que nos separa del lugar de los hechos es muy grande. ¿Sí? En ese sentido, ¿cuántos son los chilenos que van a viajar en ese primer vuelo y cuál es el criterio para discernir quiénes van primero? El primer vuelo va a incluir a alrededor de 80 personas, que es la capacidad máxima del avión, y se está dando prioridad en primer lugar a las personas que tienen problemas de salud, a las personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, menores de edad. Esos son los criterios básicos que siempre se aplican en una situación de carácter humanitario como la que estamos enfrentando. Los vuelos se están todos gestionando a través del aeropuerto Ben Gurión, que es el aeropuerto que está disponible para ello, y esos vuelos están abiertos tanto a ciudadanos que están visitando Israel como también a ciudadanos que están visitando Palestina. De hecho, hay grupos de peregrinos, por ejemplo, que provienen de Palestina, y también hay ciudadanos de origen palestino que se encuentran ahí en la zona. Repito, aquí estamos organizando para iniciar tres vuelos. El primero de ellos está a punto de salir, esperamos, porque todo depende de las condiciones locales, ¿no? No siempre las condiciones son favorables para la realización de vuelos, pero estamos pendientes y confiamos obviamente en la coordinación con la FACH. Va a salir un segundo vuelo que va a ir también desde Tel Aviv hasta Atenas, ¿no? ¿Por qué Atenas? Porque Atenas está relativamente cerca del área, son vuelos más cortos. El tercer vuelo, en cambio, se va a realizar entre Tel Aviv y Madrid, y va a volver nuevamente a su base de operaciones. La base de operaciones del vuelo está situado en territorio griego, concretamente en la isla de Creta, que tiene bastante cercanía con tanto Israel como Palestina. ¿Cuáles son las condiciones que están los chilenos en la zona de conflicto? ¿Qué información maneja la Cancillería en este tema? Y también saber si hay personas fallecidas y el estado también de la chilena que fue secuestrada durante estos últimos días. Sí, efectivamente. En primer lugar, las noticias que tenemos a través de nuestro consulado, que está obviamente muy activo en la zona, nuestros consulados, porque tenemos un consulado en Israel y otro consulado en Palestina, ambos están colaborando y están integrados a una red consular que estamos desplegando. En el avión enviamos también a un encargado consular y estamos también advirtiendo a nuestra red consular en los países cercanos, sobre todo en el caso de Grecia, para poder atender la llegada de las y los pasajeros chilenos que lleguen a esa ciudad. En cuanto a las víctimas, efectivamente tenemos que lamentar tres víctimas descendientes de chilenos, ¿no es cierto? Ya se han indicado las personas correspondientes y estamos también verificando si hay alguna otra víctima. En el caso de Loren Garovich, yo ayer tuve una conversación muy emotiva con su padre. Él informó sobre las características de su captura y esperamos a que obviamente pueda retornar a su hogar. Respecto del
le preguntan con respecto al llamado que hizo el mismo día que comenzaron los ataques a contener la violencia. Hablan respecto al embajador de Israel a través de un tuit que él puso hace un tiempo atrás y del malestar que ha generado. Yo no voy a entrar en polémica con el embajador de Israel. Él obviamente representa a un país que está en guerra, y lo que yo quiero señalar es que en ningún momento tuve la intención de hacer equivalentes a dos grupos de carácter terrorista, como son la Yihad Islámica y Hamas, con el Estado de Israel. Sin perjuicio de eso, la posición de Chile es muy clara. En primer lugar, apoyamos la solución de dos estados. Tanto Israel como Palestina tienen derecho a tener un territorio propio, tienen derecho a tener límites internacionalmente reconocidos y tienen derecho a tener fronteras seguras. Eso vale para Israel y vale también para Palestina. Segundo tema que quiero señalar es que todas las partes involucradas en un conflicto armado tienen que respetar el derecho internacional humanitario y tienen que evitar utilizar blancos civiles. Esa ha sido la posición histórica de Chile, es la posición de Naciones Unidas, es la posición de la comunidad internacional. Estamos vivos para Televisión Noticias. Me preguntan por la demora que ha tenido la respuesta por parte del Estado chileno a condenar estos hechos de la guerra. Escuchamos las declaraciones del canciller con respecto a la reacción del presidente Boric, que retuiteó una reacción de una parlamentaria. El presidente de la República, al igual que sus colegas de otros países, se expresa a través de los comunicados que pueda emitir, ya sea la presidencia o el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería, a mi cargo, emitió su primer comunicado en la mañana del día en que justamente se produjeron los hechos de violencia que estamos comentando. Es decir, el comunicado de la Cancillería fue un comunicado claro y oportuno, visado por el presidente de la República y emitido por instrucciones del propio presidente de la República. Canciller, estamos vivos para Chilevisión Noticias con respecto a la chilena desaparecida. ¿Han tenido nuevas novedades? No hemos tenido noticias sobre la suerte de Loren. Estamos pendientes de ello. Obviamente es una situación muy compleja. Efectivamente, si se confirma que está como rehén, obviamente su suerte depende de la evolución del conflicto en la zona. Le pregunto con respecto a otros estados. Efectivamente, Loren está casada con un ciudadano español y estamos tomando contacto justamente con el gobierno español a fin de evaluar la posibilidad de alguna acción conjunta. Del Partido Comunista emitidas hace dos días en que plantean que el gobierno encabezado por Netanyahu es responsable de la actual situación. Bueno, y llaman a no tener una doble moral. Mire, no me corresponde comentar declaraciones de partidos. Cada partido tiene su posición respecto a un tema. También los partidos de gobierno, todos tienen posiciones respecto de un tema tan sensible. Está la declaración del Partido Comunista, está la declaración del Partido Socialista y están las declaraciones de otros partidos que integran la coalición de gobierno y también la oposición. ¿Usted comparte esas declaraciones? Yo me quedo con lo que es la opinión oficial del gobierno de Chile. Digamos, esa es mi línea y yo creo que la posición oficial del gobierno de Chile ha sido absolutamente consistente con lo que Chile ha venido planteando en todos los foros internacionales bajo distintos gobiernos a lo largo de nuestra historia. Una última pregunta. ¿Perdón? Ahí está el canciller Alberto Van Claveren respondiendo preguntas desde el Congreso respecto a varias cosas, entre ellas a estos vuelos que en el total serían tres, un vuelo humanitario, un avión de la FACH que ya se encuentra ahí, el que transportaría a otros ciudadanos hacia Grecia, también conversábamos antes con Mónica Carrera que nos decía eso desde el aeropuerto de Tel Aviv, y un tercer avión que iría a Madrid, Patti, y entre otras cosas también detalles de lo que va a ocurrir con la chilena que estaría en un principio secuestrada, ¿no? Loren Garkovich, estábamos conversando hace algunos minutos también con su papá. Claro, de ahí parte de lo que mencionaba el canciller es que había tenido una conversación con Dani Garkovich. Estamos en